night Buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por el honor que tenemos de todos los días. Es una honra para nosotros que Dios nos permita una vez más compartir la palabra. Nosotros desde aquí, desde el lugar de Barrio Milici, Córdoba, capital de la República Argentina, y usted donde quiera que se encuentre, eh, feliz y contento de poder compartir una noche más mientras que el internet funcione y tengamos este tiempo dispuesto. Eh, agradezco la bendición de... Que Dios nos da de poder compartir esto y que usted esté del otro lugar y, y pueda escuchar. Eh, quizá en algún punto no estemos de acuerdo, tenemos todo el derecho. Simplemente tratamos de poner en cuadro, eh, cronológicamente y sobre todo de acuerdo al lógico, sobre todo de acuerdo a la palabra para no agregar y no quitar. Eh, si bien hay cosas que, como ser humano, quizás eh, nos preocupa. Eh, por todo lo que va a pasar y todo lo que está por venir, bueno, pero también como hijos de Dios anhelamos que venga la venida de Cristo y no va a venir sin que antes pase todas las cosas que venimos hablando. Ayer tuvimos un día importante, espero que hayan podido ver la predica de ayer o la enseñanza. Y si no la pudo ver, por favor se la recomiendo, porque cuando hablamos de la semana 70 o de la última semana, la semana 70, eh, hay cosas que no deberíamos ver. Pero sí las tenemos que saber, sí. Eh, hay cosas que proféticamente están escritas para que nosotros sepamos todos los acontecimientos que van a venir, pero nosotros no deberíamos estar en el medio de todas esas cosas. No es porque haya un arrebatamiento previo y nos saquen de aquí, sino porque vamos a estar en el medio de la gran tribulación, pero guardados durante la gran tribulación. Y dónde va a estar guardado? Bueno, si eres obediente a la palabra de Dios, cuando Cristo nos mande a dejar todo lo que tenemos y el, lo que nos rodea, y lo que quizás toda tu vida te logró, uh, te llevó a lograr tener lo que tenés, tengas que dejar para irte apartarte a un monte, un lugar apartado, lejos de toda la civilización, por decir así, uh, a terminar de santificarnos hasta que venga Cristo tres años y medio aproximadamente, tomando el punto de la abominación desoladora en el lugar santo donde no debería estar Eso estuvimos compartiendo ayer, así que eh, todo lo que viene desde ese momento en adelante es simplemente Dios no quiere que ignoremos para que esperemos, esperemos y, y sepamos dónde estamos parados, porque la profecía es para saber ubicarnos en tiempo y forma dónde estamos parados. Hoy por hoy estamos en un punto intermedio, durante una era de gracia, si le puedo decir así, como algunos dicen, en un periodo dispensacional. Eh, y no sabemos dónde estamos parados sin la fiesta, no sabemos cuándo comienza el último tiempo, el último momento. Quizás para muchos cristianos esto es duro de escuchar porque quizás siempre te han dicho que Cristo viene y nos vamos para el cielo y bueno, y vemos que con todo el acontecimiento, que la palabra no, no quiere decir eso. Sí vamos a estar en las bodas del Cordero, que no va a ser aquí en la tierra, pero después venimos a reinar por mil años con Cristo. Y después que pase su reinado milenial eh, bueno, entraremos a la Nueva Jerusalén, eh, Cristo va a entregar todo el poder, todo, todo lo que tiene, ya ha subyugado todas las cosas y le entrega al Padre, el Padre vuelve a tomar, por decir así, el control de las cosas, Cristo tiene un nuevo ministerio, ya deja de ser el Mesías, no hace falta un Mesías en la Nueva Jerusalén y, y comenzamos, ya entramos a la eternidad donde ya Dios no se esconde y estará con nosotros y y la alegría de saber que algún día cuando llegue el momento a su tiempo esto es lo bueno de la profecía y por fe lo podemos creer que algún día Dios mismo al que no se ve al invisible pasará a lo nuestro y secará una nos mirará de frente y nos secará la última lágrima y va a ser la última lágrima que que no va a ser de tristeza sino de alegría y dice y Dios te, nos irá a decir no hace falta Vas a estar siempre y nunca más vas a apartarte de aquí, así que no llores más, ni siquiera ni por alegría quiere que soltemos una lágrima. Esa es la esperanza que nos debe sostener en pie. Esa es la vida eterna que Cristo dice, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, Yasuo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, vamos a tener toda una eternidad para conocer al Padre. Y es imposible que no se nos caiga una lágrima cuando lo veamos, hermano, porque hoy por fe sabemos que Dios existe, por fe sabemos que está en el cielo, por fe sabemos que envió su Hijo, por fe sabemos que cuando murió y resucitó perdonó nuestros pecados, por fe sabemos que va a venir por segunda vez a la tierra. Y va a venir a buscarnos antes, y por fe sabemos que va a tener un milenio reinando con Cristo, vamos a conocer al Mesías, y por mil años va a estar con nosotros, y luego de los mil años, por fe, sabemos que bajará la nueva Jerusalén y estaremos para siempre con él. Y ahí, nuestra última lágrima, que vuelvo a repetir, de alegría, de gozo, eh, no hace falta más expresar nuestro cariño y amor a él, porque ya nunca más vamos a estar separados del Padre. Así que eso es lo importante para adquirir fe, para, para, para poner una meta por delante, porque cuando los, los momentos son duros, eh, las crisis son, van a ser grandes, bueno, hermano, esta esperanza no nos, tiene, no nos tiene que fallar, porque el día que te falte la esperanza, todo se cae como un castillo de arena. Y si tienes tu fe bien fundada, bueno, permanecerás y aunque soplen los vientos, aunque brame el mar, aunque... Pase lo que pase, hermano, debemos estar esperando, esperando que venga el, nuestro Mesías a buscarnos. Esto es el concepto de todo lo que venimos hablando. Lo demás, es tratar de interpretar la profecía. Cuando hablamos la semana 70 de la riqueza, que es lo que no hace rico en los últimos tiempos. Y quiero, bueno, poniendo en punto que desde la puesta la abominación desoladora, donde no tiene que estar, que van a ser 30 días antes de la mitad de la semana según el libro profeta Daniel. Eh, bueno, hermano, de, de ahí en adelante esperaremos al Mesías y si Dios tiene un lugar preparado en los montes donde la mujer huye y que es Israel, la que guarda los mandamientos y los, los, los hijos, digamos la descendencia, deberíamos escuchar este mensaje y también hacer lo mismo para no estar durante la gran tribulación metido bajo la red. Del sistema global de la bestia, ¿sí? Porque si estás dentro de la red del sistema global, bueno, no vas a poder ir comprar ni vender si no, eh, no tienes su número, su marca o su nombre, y si no adora cinco veces al día, que es lo que va a reclamar y lo reconoces como Dios, lo cual es una blasfemia delante de Dios, es un algo abominable, algo asqueroso que uno se incline a otra persona que no sea Dios, eh, bueno, es mejor estar fuera del sistema. Si Cristo mismo, el Hijo de Dios, nos dice esto, deberíamos prestarle atención. Yo sé que para la mayoría de los cristianos, si lo puedo decir, comunes, normales, siempre se ha pasado a Mateo 24, muy de largo con respecto a esto, y muy poca gente ha parado y se ha ido el libro de Daniel para tratar de entender a través del Espíritu Santo qué significa la abominación desoladora, pero dado las circunstancias en las que estamos viviendo y todo lo que vemos por delante, Hermano, eh, es mejor tener en cuenta estas cosas para, bueno, ser, ser obedientes. En realidad, eh, Cristo nos va a salvar cuando nos venga a buscar, ¿está bien? Y mientras tanto nos va a guardar de la hora de la prueba, ¿sí? Para que no estemos en el medio del problema. Si hacemos todo lo que tenemos que hacer, cumplimos nuestro trabajo. Lo importante, de aquí en adelante, hasta que comience la semana, puede ser este septiembre, siempre lo digo, de algo estoy seguro. En eso no claudico y pongo la firma y todo lo que tengo, que las fiestas del Señor se van a cumplir en el otoño eh, en Israel, en primavera nosotros, en el mes de septiembre. Lo que no puedo asegurar, porque no soy Dios, no soy Salomón, no tengo la verdad absoluta, es que comience este año. Eso es otra cosa. Pero algún día va a comenzar y cuando comience siempre va a ser en el cumplimiento de las fiestas del Señor, que son en el séptimo mes, donde se cumple lo que le falta. Que es su venida, Yom, 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 eh, Yom Kippur, el día del juicio, el tribunal de Cristo, y cinco días después, las bodas del Cordero. Eso es lo que a él le falta cumplir, luego el milenio, evidentemente. Así que, y eso no es en cualquier momento, ya sabemos que es el día y la hora que nadie sabe, eh, casualmente se llama la fiesta de las trompetas, lo cual va a ser en este septiembre. No te puedo decir qué día porque hay que esperar que llegue el día para decir que estamos ya en el primer día del séptimo mes y entonces estamos en fiesta de trompeta y pegamos los gritos de júbilo, hacemos sonar el shofar. Eso normalmente lo hacemos en esta casa durante varios años. Que es una sombra, es un ensayo santo, cómo sería la venida de Cristo. ¿tá? Así que eso es lo importante. Hoy vamos a compartir una palabra que usted dirá: bueno, pastor, pero estamos en la semana 70. Bueno, la predica de ayer, la enseñanza de ayer es para poner un punto de importancia. Hasta que esté la abominación desoladora, ¿sí?, que es casi tres años y cinco meses, desde que empiece la semana, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho. El mundo va a estar en caos, crisis financiera, guerras por todos lados, sumados terremotos, cataclismos, ¿sí?, y alguien tiene que tener una palabra de esperanza a un mundo desconsolado, a gente que tiene miedo y que no sabe lo que está por venir y cree que el mundo se va a acabar. Esa es la oportunidad, esa va a ser la última etapa de la prédica del Evangelio. Cuando gente por necesidad, quizás usted le pueda dar un plato de arroz, hermano. Yo creo que esta vez sí te va a escuchar. Porque cuando le des un plato de arroz y diga, ¿por qué usted tiene y yo no tengo?, Le vas a tener la oportunidad, por amor, de dar un plato de arroz y por amor, decirle que tiene que arrepentirse de sus pecados, volverse a su Creador, porque Cristo viene por segunda vez. Tiene la oportunidad de escapar de todas las cosas, de arrepentirse y volverse al Creador. Ese siempre fue el Evangelio que debe ser predicado: el Evangelio del arrepentimiento, no el Evangelio que te va a ir bien. No el evangelio que eres un hijo de Dios y tienes que vestir los mejores trajes, los mejores autos, el mejor trabajo, el mejor edificio, la mejor casa. Ese no es el evangelio. Cristo nos enseñó que en este mundo, donde Él nos deja como oveja en medio de, de lobos, eh, vamos a sufrir y vamos a padecer aflicción. ¿sí? No vamos a ser felices en esta tierra. No nos dice eso el Señor. ¿sí? Lo que nos dice es que tenemos que predicar el evangelio y que confiemos. Que Él ha vencido este mundo y sigamos a ser felices cuando estemos bajo su reino. ¿sí? No vivimos el reino de los cielos y guardamos los mandamientos, pero en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Y nosotros estamos eh, en este medio en este mundo entre medio de lobos, hermano, y, el, y bueno, y ahí es donde tenemos el valor y gracias al Espíritu Santo que nos da poder para resistir de todas estas cosas. Vamos a compartir una palabra en esta noche para tenerla un poco más clara. Vamos a ver cómo Pedro ve el tiempo final. Y vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, donde algunas cosas queremos remarcar, apuntar, para que vea que eh, ni Pedro tampoco habla de irse siete años antes y que vamos, vamos a estar en medio de, de problemas y que la santidad es lo único que nos va a sacar hacia adelante. Recuerden que la santidad es, el santo son los, aquellos que son apartados, ¿sí? No es porque ande buscando una persona santa, una aureola arriba de su cabeza. Deje que la aureola la vea el Señor, pero no es, una, no es una santidad ver una aureola como se representa un santo. ¿Sí? Los santos están vivos para Dios, están vivos. Y santos son aquellos que están apartados, separados de este mundo, que tienen un solo Dios, que es Yahweh, que ha enviado a su hijo Yahshua, que ha, mori, ha, muerto, ha muerto en la cruz y ha resucitado. Después, al tercer día, se presentó ya vivo delante de su padre como el sumo el gran sacerdote, y que su sangre nos ha limpiado de todo pecado para hacernos justos, siendo que nosotros éramos los injustos. Y si somos agradecidos de todo lo que Dios ha hecho, que de tal manera muestra su amor a este mundo, dando a su hijo para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, si somos agradecidos, vamos a guardar los mandamientos por amor. No guardamos los mandamientos para ser salvos. Uno no es salvo por obra, sino somos salvos por gracia. Pero casualmente, porque somos salvos, es que guardamos los mandamientos. Porque la mejor manera que le puedes mostrar a Dios que lo ama es que guarde los mandamientos. Aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Así que eh, rompa el esquema, sáquese los paradigmas de adentro. Cristo no murió en la cruz para que usted haga lo que quiera, se separe, se divorcie, se, qué sé yo, robe, mate, guarde el domingo. Eh, Dios no, no, no murió, Cristo no murió en la cruz para que ahora hagamos lo que queramos. Una cosa es ser libre y otra cosa tener un libertinaje dentro de uno, ¿sí? Siempre estamos dentro de los mandamientos que es lo que nos guarda y nos protege y es lo que le mostramos a Cristo que lo amamos, a Dios que lo amamos y si guardamos sus mandamientos seremos amados por el Padre. Así que vamos a ver cómo, cómo Pedro mira el final y cómo escribe. Recuerden que a Pedro, después de haberlo negado tres veces, eh, Cristo le hace tres veces la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hasta que la tercera, hasta Pedro se puso triste, como bueno, si no me crees lo que yo te amo. Sí, yo sé que me ama, pero cuida, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Entonces, vamos a ver cómo él apacentaba, ¿sí? cumpliendo la misión que Cristo le dio, y vamos a ver cómo Pedro mira eh, casualmente el, la, el día de la venida del Señor y cómo será, y nos cuenta algunas cosas de las cuales hoy quisiera remarcar. Eh, hay muchas más cosas que anotar, que anotar en la semana 70, pero hago estos parates porque eh, creo que no hay que perder el foco, hay que ser equilibrado, ¿sí? Porque esto va, así como mucha gente, gracias a Dios, como lo muestran en los mensajes, al principio les daba miedo, pero eh, gracias a Dios el Espíritu Santo ha ido convenciendo y que puedan seguir ver esto que, o escuchar esto, que es difícil de asimilarlo, pero veo como el Espíritu Santo ya trabajando y ahora podemos mirar, y ya ver que Pedro también lo mira de la misma manera y nos hace una serie de recomendaciones. Eh, el cristiano es, es siempre una persona. Distinta de este mundo. El avestruz ve el peligro, hermano, y mete la cabeza en un pozo, porque, pero deja todo el cuerpo afuera. No seamos ese tipo de cristianos, hermano, porque no por la vuelta a la cara, la mirada, mirar para otro lado, tratar de escuchar otra cosa, las cosas no van a pasar. Las cosas van a pasar. Y aunque oremos, Dios ya, ya sabe que estas cosas van a suceder, por eso las deja escritas. ¿sí? Tenemos que orar a favor de lo que Él pide. Sí, orar a favor de como él piensa y orar por tantos hermanos que van a padecer, aún nosotros, todos vamos a padecer, y bueno, la oración nos va a mantener en ayuda y que Dios nos permita, de alguna manera, alentarnos a nosotros con estas palabras hasta que Cristo venga. Bueno, que el Espíritu Santo siempre nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia para entender la palabra, y vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo tres. Eh, si está mirando a través de Facebook Live o YouTube, eh, bueno, lo tiene en la pantalla ahí, bueno, los versículos bíblicos, sí. Eh, siempre leemos la Reina Valera, revisión 1960, la Biblia más común usada en el mundo evangélico. Se si lo puede decir así, es la que más común tiene el evangélico por decir así. Así que vamos, leemos esta para que vea que no, no es porque tratemos de interpretar las cosas porque leemos otra Biblia, es la misma, ¿no? la, la, todas las traducciones. Eh, son acertadas y algunas, bueno, interpretan algunas cosas, de, en la traducción de un nombre a otro, no, de, un, de un idioma a otro idioma, se pierde mucha, muy, mucha riqueza. Por eso en Jerusalén eh, está el museo donde hay tres, tres eh, Torah, se le puede decir, tres libros completos, escritos por, prácticamente por el mismo Moisés y las primeras traducciones, las primeras cosas que se hicieron y ahí están en un museo donde lo importante, porque ahí está lo que Dios dictó, cómo lo dictó y cómo lo hizo para que nadie le saque y nadie le agregue, pues está en un museo que ni siquiera ni usted ni yo, eh, ni se, si podemos entrar, pero al margen de eso podemos entrar, no, dejar, un ejemplo, no hermano, tiene eh, varios miles, un par de miles de años hermano, no te van a permitir tocar algo y, y, y sin sentido. Entonces quiero mostrarles esto, que lo que vamos a leer está en Pedro capítulo 3 y vamos, según de Pedro capítulo 3. Y dice así, amados, esta es la segunda carta que los escribo. O sea, ya había escrito la primera y esta es la segunda que le escribe a las mismas personas y en ambas dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sí? En las dos cartas Pedro hace este encabezamiento para que miremos las cosas. Y lo entendamos bien como tal, no le agreguemos, no le saquemos, no malinterpretemos. Eh, tratemos de mirar el Espíritu de la Palabra. Recuerde que la letra mata y el Espíritu vivifique. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, para que tengáis memoria, recuerden que Dios nunca hace nada, sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador, claro, Jesucristo, dado por por, por vuestros apóstoles. O sea, ellos eran los testigos y que transmitían. No solamente tengamos presentes las profecías dadas por los, los profetas que están en la palabra de Dios, la Biblia, sino también recordar los mandamientos y la palabra de nuestro Señor Salvador Jesucristo y que, como Él no está, para eso estaban ellos, para dar testimonio y decir todas las cosas que Él venía diciendo para que la tengamos en cuenta y las cumplamos. Uno más. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, la palabra concupiscencia es un poco rara y mucha gente a veces se para, se detiene y va en diccionario, siempre me lo lee, lo lee y lo deja ahí como diciendo. Es fantasear, ¿sí? Van a haber burladores que tienen una forma de pensar fantasiosa como ellos quieren, como ellos piensan, ¿sí? hablando de los tiempos finales. Entonces ellos imaginan, tiene una concupiscencia en su mente y en su corazón, y ellos imaginan que va a ser una manera. No, no, no se imagina nada, no hay que imaginar nada, hay que mirarlo como Dios lo dice, aplicarlo como Él lo dice, y va a suceder como lo dice. Acá no podemos meter ninguna fantasía, ninguna faula, ninguna forma de pensar, que alguno quiere interpretar que el, el final va a ser como ellos piensan, sino como Dios dice. Y que estos burladores van a andar diciendo: ¿dónde está la promesa de su alvenimiento? ¿Dónde está? Tanto que se habla de que Cristo va a venir, el alvenimiento, cuando Cristo viene en las nubes. Porque desde el día que nuestros padres durmieron, los padres de la fe, evidentemente están hablando, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El que dice que, ¿dónde está que Cristo no viene? En realidad se está burlando esto hay que tenerlo presente, porque Cristo no viene porque tiene un motivo, ya lo vamos a aclarar, porque Dios tiene un motivo, ya lo vamos a aclarar, y que su demora no es porque no quiere venir, sino porque tiene un propósito. Aquellos que dicen, tantos años, hermanos, y si desde los años 50, ejemplo, Gigi Ávila, un, un gran hombre de Dios, hermano, que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, bueno, ha muerto, está durmiendo. Si un cristiano está durmiendo, no ha muerto. Él está vivo, pero está descansando hasta que Cristo lo venga a buscar, lo llame en la trompeta final y le den un cuerpo incorruptible porque su cuerpo ya está corrupto. Eso es el sentido que tenemos que mirar las cosas. Eh, él predicaba que Cristo viene, Cristo viene y Cristo no vino. ¿Ya? Entonces hasta muchos han hecho videos y bueno, hasta burlándose de dónde está, tanto yo cuando era chico, 6, 7, y al final mira, o yo no estudié, yo no hice esto porque Cristo venía y Cristo no viene. Bueno, entonces perdí mi vida, perdí mi esto, perdí aquello, perdí mi sueño por, por creyendo que Cristo viene. Recuerden que Él viene a su tiempo, sí, las malas interpretaciones. Ahora, anunciar el Evangelio es anunciar que Cristo viene. No estuvo anunciando 120 años un diluvio. A él también se le burlaban. Había burlador en su tiempo. Ahora, cuando empezó a llover, no había problema. Por decir así. El problema está cuando el agua ya le llegó el cuello. ¿sí? ¿A dónde fueron? Al que venía hablando que venía una lluvia, un diluvio, y que iban a morir todos ahogados si no se arrepintieran. Pero cuando llegaron al arca, la puerta Dios mismo la cerró. Bueno, entonces, cuando mucha gente que hoy se está burlando, o que lo mira de una manera, o muy déspota, o lo mira muy de reojo, no quiere tocar este tema, hermano, el día que Dios cierre la puerta, que llegue el momento de cerrar la puerta, pues bien, por más que golpee, no se le va a abrir. Dice así, que estos burladores, dice ignoran los que fantasean con la vida con la venida del señor que dan sus posiciones estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo estos ignoran voluntariamente o sea son ignorantes porque ellos quieren ignoran voluntariamente son ignorantes porque ellos quieren sí que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste Dios hizo el cielo y la tierra por la palabra y puso la tierra entre medio de las aguas, aguas abajo y aguas arriba, sí, y separó a la tierra con las aguas de arriba de todo el cielo o el universo. Estos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios se han hecho los cielos y también la tierra que proviene del agua. Recuerde que el agua es vida. Y por el agua subsiste. Por eso la invitación de Cristo venir a beber aguas de vida. Por lo cual el mundo entonces, de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué primer mundo pereció en los tiempos de Noé? Por el agua fue hecho y por el agua desapareció o murió. Solamente quedó Noé, sus tres hijos y tres nueras y su esposa. Eso fue lo único sobreviviente. ¿Sí? Que no murieron anegados por el agua. Entonces, el mismo antiguo murió anegado por el agua. Punto y coma. Vamos a ver qué dice el versículo que sigue. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra de Dios, guardados para el fuego. O sea, la primera tierra, cuando, hasta donde estaba Noé. Fue hecha por el agua, porque el agua viene, proviene, pero fue, fue constituida, si lo puedo decir así, por la palabra de Dios. ¿Cómo pereció? Por el agua, la misma esencia con que estaba hecho fue el mismo sentencia que recibió por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, que, que vivimos ahora, y el cielo que vemos ahora, están reservados por la misma palabra que creó el cielo y la tierra, guardadas para el fuego en el día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ¿cuál será el final de esta tierra, hermano? Y de este cielo, fuego. En un principio Dios solamente conmovió los, conmovió los cimientos de la tierra en el diluvio, ¿sí? y ahora no solamente va a conmover los cimientos de la tierra, sino va a conmover los cimientos del cielo. Así que, ¿y de qué manera lo va a hacer? No va a ser por agua. Dios hizo una promesa, hizo un pacto con Noé, por eso vemos que después de cada lluvia o cada tormenta, después se ve un arco iris. Como para recordar el pacto con, con Noé, que nunca más iba a volver a haber un diluvio como lo hubo en su tiempo. Y el pacto se cumple y siempre está vigente, ¿sí? desde las épocas del diluvio, que cada vez que pasa una tormenta y sale el sol, vemos un prisma. Sí, por el agua y, el, y los rayos solares que le decimos el arcoíris. Cada vez que vea el arcoíris, usted debería pensar que el Dios de pactos cumple sus pactos y sus promesas. Vemos el arcoíris con que hizo un pacto con Abraham, perdón, con Noé, de que nunca más el mundo iba a ser destruido por agua. Pero ahora hay una promesa de Dios que este mundo, de que va a ser destruido no solamente la tierra, sino el cielo o el universo con fuego. Con fuego. Recuerden Joel capítulo 1, capítulo 2, vea Hechos capítulo 2 también. ¿sí? Sangre, fuego y vapor de humo. Hay una constante siempre de fuego, siempre de fuego, siempre de fuego, porque para eso está reservado todo lo que queda. Más amados, no ignoren esto: que para el Señor un día como mil años y mil años como un día. ¿Qué te está diciendo? Bueno, por más que hace. Los profetas ya hace más de años, más de mil años que vienen, ¿sí? de, diciendo que el Señor viene, que el Señor viene. Cristo ya hace dos mil años que vemos anunciando el que predica el Evangelio, que Cristo viene, y recuerden que para Dios un día es como mil años, y mil años son como un día. En realidad, tenemos que mirar que si lo ponemos en parámetro, hace dos días que se ha ido Cristo. Recién se va, nada más que para nosotros son dos mil años, pero para Él es como si fuera hace dos días. Por eso vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Porque el pronto significa ahora, casi en un tiempo actual. ¿Por qué? Y porque si miramos esto un día como mil años, mil años, como mil años un ratito es nada delante de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Sí, algunos dicen, ah, el Señor se tarda, vaya a saber cuándo viene. O, Falta mucho para que Él venga, sino que su tardanza es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvemos a tener el Evangelio en el medio metido en esto. Si no te arrepientes, no vas a ser salvo de la ira de Dios que ahora se va a soltar sobre la tierra con fuego. Y va a aparecer todo lo impío, que es un impío, aquel que no guarda leyes divinas, aquel que no tiene leyes, no tiene mandamientos. Es como un perro sin correa o sin cadena. Muerde a cualquiera. Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro? Que lo que parece que se tarda, aunque quisiéramos que venga ahora, es simplemente para que el mundo, para que todos procedan y se arrepientan. Porque si no se arrepienten, el infierno los espera, el fuego los espera. Muchos predican, dicen, ¿predique a uno, a dos, a diez, a cien? Yo predico el Evangelio todos los días. ¿Sí? ¿Estás seguro que predica el Evangelio? Porque hablar de tu iglesia no es predicar el Evangelio. Decir que Cristo te ama no es solamente predicar el Evangelio. Es decirle que si no se arrepiente de sus pecados, el infierno lo espera. El Evangelio cuenta de dos partes, lo bueno y lo malo. Y aquí pongo vida y pongo muerte, pongo bendición y maldición. Escoge lo que quieras. Así que no diga, le prediqué a cien, a cien le dijiste que Cristo viene por segunda vez y si no se arrepiente se van al infierno. Entonces, la próxima vez que diga que le predique, predica, que hace esto, fíjense si lo hace completo, porque eso no es justo, que después alguien perezca porque no sabía que el infierno lo espera. Si vas a sacar un carnet de conductor, te van a enseñar el semáforo, el rojo, es infracción. ¿eh? Pero cuando alguien pasa, aunque tenga el carnet pasa en rojo, después viene una boleta. ¿Y por qué? Por la infracción que cometiste, ya sabías que no se debe pasar. ¿Y por qué lo pasaste? Ahora, después que te llegan varias boletas, ya la pensás segunda, ya la pensás un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora te pesa, te duele, porque tenés que pagar por tus errores. No sería justo que alguien sea echado al infierno porque nunca le dijeron el Evangelio completo. Si no quiere recibir a Cristo, no se quiere arrepentir, no quiere confesar con su boca que cree que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo levantó al tercer día entre los muertos, no es problema, el problema está que tiene que saber que lo espera. Muchas veces hemos predicado esta casa y con este micrófono. No podemos en contra a la igualdad de género. No podemos en contra contra el matrimonio gay. No podemos ir en contra con los que tienen desviación sexual. O sea de hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque las leyes los amparan. Pero la ley cuál? La ley de esta tierra. Tienen el derecho de hacerle. La ley le está dando el derecho de hacerla. Ahora, eso no pasa en el reino de los cielos. Porque los que se acuestan con hombres no entrarán en el reino de los cielos. Porque los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Porque los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Dios es descalificante, hermano. O estás dentro del cuadro o estás fuera. Entonces, si alguien quiere ser lo que sea, tiene todo el derecho. Dios le dio el libre dio al hombre de hacer lo que quiera. El problema es que esa persona tiene que saber que cuando Cristo venga, el infierno le espera. Entonces, que haga lo que quiera, pero, pero por lo menos sepa lo que viene. Quizá, bueno, la vida es una, te va a decir, y hay que disfrutarla. No, la vida no es una. Esta no es la vida. La vida es la vida eterna. Este es un pasaje. Esto es como somos como una flor que pasa. Somos como una hoja que hoy está y mañana se cae y hay que, mandar, y hay que quemarla porque nadie quiere con hoja en la puerta de la casa. Entonces, revisemos, analicemos, reaccionemos, retrocedamos, ¿sí? y, fijé, y fijémonos qué evangelio se está predicando, porque esto es lo que se tiene que predicar ahora y sobre todo hasta. Cuando ponga la abominación desoladora, porque ahora solamente va a haber testimonio para los judíos. Y si eres cristiano, tenemos la oportunidad ahora. Hoy lo podemos hacer. Hermano, toma su teléfono, hágale un WhatsApp, hágase un canal, hágase lo que quiera y transmita. Si quiere predicar a más gente, hágalo por su celular. Háganlo directamente en su computadora, póngase una radio online, póngase una, un canal online. Pero eso no quita que mañana te encuentres con alguien y cuando saque el tema o se haga el tema, y de eso estoy hablando, cuando las cosas se pongan turbias, agrias, duras, cuando millones de personas estén muriendo y pasando hambre, necesidad o en medio de guerras y pandemias que van a venir, pestilencias que van a venir, el coronavirus en bebé de pecho, hermano. Es lo más chiquito que hay. Van a venir cosas peores, peores. Porque Cristo lo dice. Recuerden, tiempos finales, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, pandemias, pestilencias, guerras, terremotos, cataclismos. Hermano, si usted mira, si usted mira hoy, China hace 30 días, creo que el sudeste de China, Sí, sudeste de China, hermano, 30 días que el agua no para, tormentas torrenciales. Ya hay embalse, si lo puedo decir así, diques que están a punto de estallar, hermano, ya se le ven las grietas. 30 días prácticamente que no para el agua de lluvias torrenciales, hermano. En otras partes del mundo donde nunca hizo calor, hermano, tienen 30 grados, es una locura. Ayer, en, por la parte de Ushuaí, hermano, en la zona sur de Argentina, hermano, 30 grados cero. Hace muchos años que no se vivían estas cosas. Meteoritos todos los días están cayendo, asteroides pasan casi todos los días cerca de la Tierra. ¿Y los que ven? ¿Y los que no ven? Terremotos, volcanes, hermano, en Japón ayer, otro volcán en Japón. Entonces, se cumple el mateo 24, lo tenemos ahí. Bueno, ni te preocupes, esto es normal que esto dijo. Guerra y rumores de guerra, hermano. Estamos en guerra, el mundo está en guerra y rumores de guerra Te este, este, China, Estados Unidos, Rusia, Colombia, Venezuela, hermano, Libia, Turquía. Hay mil implicados, China, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, hermano. Eh, esto no es normal, esto es lo que Cristo nos dijo hace dos mil años cuando le preguntaron, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y bueno, estamos en esa, y es donde vamos a hacer la predica el evangelio más grande, más masiva, y el boca a boca, porque ahora no van a ser los super evangelistas, sino que usted va a ser el evangelista. Usted va y yo vamos a ser, todos vamos a ser los evangelistas y los misioneros que Dios está esperando que su pueblo hable. Los ángeles desearían hacer esto, pero Dios no le permite. El Señor no retarda su promesa según como algunos la tienen por tardanza, sino es que paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, los sellos abiertos son terribles. Imagínese cuando suenen las trompetas. Siguen los sellos abiertos y ahora se les suman las trompetas. Al cristianismo, si lo puedo decir así, la parte más grave va a ser la quinta, sexta trompeta y los siete truenos. Todo va aún creciendo para cada vez más y más y más, hermano. Y por último, la ira de Dios. Suelta sin amor y sin misericordia, un cales llenos de ira, hermano. Así que hay que aprovechar, mientras que se pueda predicar el evangelio, que va a ser prácticamente hasta la mitad de la semana, porque después, ahora, hablas de Cristo, hablas de Dios, hablas del Mesías, si te agarran, vas muerto. Hoy sucede eso. Muchos que predican, hermano, en muchas naciones, están presos, o los misioneros los matan, o los encadenan, ¿sí? Pero todavía hay lugares del mundo donde se puede hablar. Por eso, esperemos y miremos lo que está por venir y prepárese. Cuando uno habla de guardar mercadería, también no se hace, no, uno no lo dice por el egoísmo. Yo guardo y vos, si no guardas, tu problema. No, casualmente, cuanto más guardes, quizás más puedas ayudar. Y vas a ver cómo ahora sí te van a prestar atención cuando des un plato de arroz o una sopa caliente. Porque Dios no nos viene a buscar porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Uno más, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Acá Pedro vuelve a sacar la imagen que Cristo deja, como ladrón en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone en la noche? Porque el mundo va a estar en oscuridad. En este año vamos a tener seis eclipses prenum, o sea, anulares, o sea, prenumbrales, o sea, a penumbra. Ya la noche está por caer, hermano. Eso es parte de las señales que Dios ha dejado en seis eclipses penumbrales. Penumbra. Ni luz, ni noche, a medias. sí Por eso un ladrón en la noche. Normalmente un ladrón actúa en la noche, pero también actúa en de día. Pero está hablando de la noche, porque Cristo dijo, mientras que sea de día, se puede hablar y predicar el Evangelio. Cuando llegue la noche... Aprovechen las 12 horas del día, porque después va a llegar la noche. Y Pablo nos aclara con respecto lo mismo que dice Mateo 24: si alguien supiera que va a venir un ladrón a robarte, no te costarías a dormir. Pablo lo dice de otra manera: ¿Sí? que no estamos en tinieblas para que aquel día me sorprenda cuando él venga como ladrón. Va a venir como un ladrón al que no lo espera. Pero el que lo espera no te va a sorprender su venida porque sabes cuándo viene. Viene para una fiesta de trompetas, que es el día y la hora que nadie sabe, pero es el primer día del séptimo mes. Eso es lo que no te deja en tinieblas. En lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso va a suceder, hermano con las copas de la ira. Una vez que Él venga como ladrón, al que te sorprenda como ladrón, te quedaste. El uno será tomado y el otro será dejado. Pero si lo estás esperando, vives en santidad y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y Dios ha mirado con gracia nuestra vida, que nos guardó en la hora de la prueba, en la hora de la gran tribulación, una vez que Cristo venga, el primero de un séptimo mes a buscar a su iglesia su alvenimiento, Ahora van a caer, van a soltarse las siete copas de la ira de Dios, ¿sí? Y los ar, lo, ahora no solamente va a conmover la tierra, sino también los cielos, hermano. Si las, trom, las cuatro trompetas primero, hermano, cayeron asteroides, meteoritos, cometas y todo lo que están por caer, hermano, no se imagina lo que hace en la ira de Dios. El sol, hermano, va a quemar al ser humano. Todo va a pasar. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una manera santa y piadosa, manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual en los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos ardiendo serán quemados, se fundirán? Sabiendo que todas estas cosas van a pasar, hermano, que si tenemos que ser muy agradecidos que el Espíritu Santo, que que Cristo ha enviado el día de Pentecostés para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos dé sabiduría y nos haga entender todas las cosas, nos ha dado luz para entender cómo van a ser los últimos siete años, los últimos siete años proféticos que Dios da para su pueblo y su santa ciudad, sabiendo todos los puntos que hay que tener en cuenta y sabiendo cuándo hay que irse a un lugar apartado que Dios tiene ya preparado para ti, hermano, debemos ser, eh, sentirnos muy honrados y hacer el trabajo. ¿Hasta cuándo vas a tener tiempo de predicar el Evangelio? Hasta la abominación desoladora. Eso quiero dejarte bien ese punto, porque si este año, en septiembre, ...cuando sea el primero de septiembre en su calendario... ...es en la fiesta de trompeta... ...no el 1 de septiembre del calendario gregoriano... ...que tienen en tu almanaque, en tu celular o en tu casa... ...si llega a empezar la, la semana 70, ...vamos a tener tres años y cinco meses... ...a lo sumo... ...para poder hablar del Mesías... ...si a usted esto no... ...no lo hace pensar, meditar o tambalear... ...hermano, usted está muerto... ¿eh? ...usted tiene un gran problema tiene que dedicarse a ayuno, oración y, y recapacitar su vida porque va a ser el último trámite que podemos cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dejado, ir a predicar el Evangelio a toda criatura, por toda parte, enseñándole que guarden todas estas cosas y a ser discípulos, a ser una persona igual a ti para que haga el mismo trabajo para que esa persona llegue a otra donde tú no puedas llegar. La gran comisión, como dicen algunos, como dicen Mateo. Entonces, teniendo presente esto, para terminar lo que hablamos ayer, terminar con esto, si sabemos que desde la abominación desoladora que Cristo habló nos manda a los montes, para que no estemos dentro del sistema global de la bestia, apartados, guardados en la gran tribulación significa guardado, es apartado de la gran tribulación que va a suceder en la tierra, la cual no hubo ni la ve jamás. Vamos a estar en la tierra, pero guardados por qué? Porque estamos apartados. Estamos aparte, no estamos bajo el sistema global de la bestia. Pero hasta que llegue ese momento, tenemos la oportunidad de dar testimonio. ¿Qué es el espíritu de la profecía hablar de Cristo? ¿Y cuál es el espíritu de la profecía que nos aclara en el libro Apocalipsis? Que Él viene a buscar a su iglesia y va a venir por segunda vez y va a pisar, a atropellar y deshacer todo el sistema global que el hombre impuso hace mil años hacia atrás y va a terminar con el sistema de la bestia donde Abadón va a ser echado al infierno, el falso profeta va a ser vivo, echado al infierno, y Satanás va a ser encadenado en el abismo por mil años donde estaba Abadón. Esto tenemos un límite, tenemos un tiempo. Así que hay que empezar a poner, como decimos acá en Córdoba, las barbas, las barbas en remojo, y analizar su vida. ¿Cuál tiene que ser su sentido de vida, hermano? Busque. Haga lo que tenga que hacer, vele por su vida, vea, vele por los suyos, pero no pierda de vista qué va a hacer para anunciar a otro que Cristo viene. Quizás muchos están esperando que las iglesias se abran para que, bueno, Dios quiera que podamos hacer una campaña. Eso es todo un deseo que todos tenemos. Tenemos el equipo, tenemos el generador, tenemos el escenario, tenemos el sistema de luces. Tenemos todo y unas ganas bárbaras. ¿Será que Dios quiere dar una oportunidad más que lo hagamos? Bueno, eso lo veremos. Si permiten espectáculos públicos, van a poderse abrirse las iglesias. Si ya están hablando de abrir los colegios, y es un problema que es difícil de resolver, cosa que lo dudo. Hermano, será el aire libre. Nosotros estamos al aire libre más felices que el perro con dos colas. Nos encanta el aire libre, tenemos todos los medios. Así que si permiten algún espectáculo en el Parque Sarmiento, en Carlos Paz, bueno, Dios quiera que nosotros también podamos estar en algún lugar. ¿Y qué vamos a estar diciendo? Que Cristo quiere que seas feliz, que Cristo quiere que cambies el auto el mes que viene, que todo va a pasar, que todo va a salir bien. Yo no gasto un solo peso en decir ese mensaje. Yo gastaría todo lo que tengo, ¿saben qué? Para decir, Cristo viene. Más señales que esta, tantos años que has escuchado, tantas radios cristianas, tantas iglesias cristianas, tantas iglesias, una por cuadra, si le puedo decir así. ¿Alguna vez escuchaste que Cristo viene por segunda vez y que las cosas se van a poner muy turbias? Bueno, ese va a ser el mensaje, hermano. Y si no se puede hacer una campaña, hermano, ¿qué nos queda? El boca a boca. Y ahí los quiero ver a todos o nos queremos ver a todos. Bueno, hermano, salgamos como bandada. Sí, salgamos en masa. Inundemos un barrio golpeando puerta por puerta. Dios dará la técnica y el Espíritu Santo, hermano, va a convencer de pecado. ¿Sabe qué le hace falta al cristianismo? ¿Sabe lo que le hace falta al mundo ahora? Un susto. Algo grande que pase. Si la pandemia lo paralizó, Paralizó porque paró, paralizó la economía, los trabajos y todas estas cosas, y bueno, y muere mucha gente, y mucha gente está infectada, todo lo que usted quiera. Pero en otras partes del mundo, un terremoto que se te caiga la casa encima, hermano, sí que se piensa de otra manera. Que mañana estalle una guerra, sí que se piensa de otra manera. Que mañana no tengas ni paría a comprar un pedazo de pan, y, no, y quizás tenga dinero y no haya pan, sí que piense uno de una otra manera. Si mañana vinieran las lluvias y tormentas que están en ciertas partes del mundo, pasaran por aquí, hermano, y andemos tomando agua de parado, sí que uno lo piense de otra manera. Si mañana sucediera un terremoto en Argentina o epicentro en alguna parte, hermano, sí que la pensaríamos. Si el dique San Roque se rajaría y está dispuesto, de ya listo para estallar, hermano, sí que la pensaríamos. Mientras tanto, nos encanta ver. Arco iris, todo va a salir bien, dos niños jugando de un lado y del otro, todo va a salir bien, todo va a pasar, todo va a volver a normalidad, nunca más se vuelve a la normalidad. Entiéndelo, acéptalo y sigue adelante. Acostúmbrate a vivir con barbijo, acostúmbrate a tener una distancia social, acostúmbrate ya que ya no puedes dar la mano, ni un beso, ni un abrazo en un oscuro santo, en un abrazo fraternal. Qué linda, ¿dónde vamos? ¿Cómo que linda forma de expresar el amor entre de hermanos, no? Codito con codito. Ni te quiera, no te va a poder acercar un metro y medio de una persona, así que ni siquiera el codito funciona. Lo dicen en el, por todos lados, hermanos, y ellos mismos se dan la mano. Pero si te dicen un metro y medio, si para volver a la clase un banco, un metro y medio, ¿cómo se pasan la goma uno al otro? Préstame el lápiz, ¿cómo hacen? Hermano, recapitulemos, recapitulemos y miremos las cosas. Todo este tiempo que está viniendo, hermano, no salga a la calle, qué lindo día, mirad, qué hermoso día. Hoy ha hecho un excelente día, hermano, ni frío, ni calor, estaba lindo el sol. No se confíe, hermano, no se confíe. No ponga la esperanza que, bueno, ya va a mejorar, hay mucho movimiento, ya en Córdoba se han habilitado un montón de cosas. ¿Sí? ¿Cuántos negocios cerrados hay? Y no por coronavirus, sino porque están quebrados. Hermano, hoy hubo una reunión entre todos los presidentes de Latinoamérica. ¿Sabe para qué se juntaron? A ver cómo resolvemos este problema. No solamente el coronavirus, el problema financiero, hermano. Ya hay países de Latinoamérica que no tienen ni siquiera comida guardada. Alimento guardado, hermano. Por eso se han reunido los presidentes, han hecho una conferencia entre ellos. A ver si se pueden ayudar, a ver qué salida le encontramos a todo esto. ¿Y hey, están acá? Mire un poquito las noticias. El ha pasado para la semana que viene. Lo iba a ser el primero de julio, ahora lo pateó en la semana que viene. <laughs> y así vamos a estar, hermano Madela. lo van a patear, lo van a patear, pero esto... Judea le pertenece a Israel. Está dentro de la tierra que Dios le ha dado. Samaria le pertenece a Israel. Y tiene que ser así porque si no, Zacarías 12 no se cumple. ¿Cómo van a invadir Judea si ni siquiera están en Judea? Por eso tienen que recuperar Judea para que tenga sentido una invasión de Zacarías 12 que van a entrar en Judea. Van a ir hasta las puertas de Jerusalén. Así que todo se tiene que cumplir. Así que le dejo este pensamiento, le dejo esta para que medite, para que esta noche cuando se acueste, no se duerma tan rápido, tenga un tiempo, el que le gusta orar de noche, el que le gusta orar de mañana, piense. Vamos a tener la mejor oportunidad de predicar el Evangelio, hermano. Hoy hablamos con un hermano, hemos estado por tantas plazas, hemos hecho tantas cosas, bueno, hemos dado el Evangelio, y sí que hablamos el Evangelio de repetimiento, hermano, no íbamos a la calle para... A perder el tiempo, hacíamos un esfuerzo ter terrible y unos gastos inmensos. Y Dios nos bendijo de una manera sobrenatural, si lo puedo decir así. Pero no íbamos a, a dar caricia a la calle. Íbamos a decir la verdad que Cristo viene por segunda vez. Así que nosotros hemos predicado. Ahora, ¿qué pasa? Nos queda el boca a boca. ¿Y qué falta ahora? Un susto. Cuando venga el susto, prepárese. Porque va a ver cómo las cosas van a cambiar. El mundo está queriendo levantar, empezando a sonreír, viendo cómo volvemos a la normalidad. No se vuelve nunca más a la normalidad. Eh, qué pesimista, que pastor. Sí, soy muy pesimista porque acá no hay optimismo que valga, hermano. Si alguien te está diciendo todo va a pasar y vamos a la normalidad, hermano, cuidado, pueden ser estos burladores que Cristo no viene, todavía falta mucho. Ignoran voluntariamente, se les da la gana. Se mantienen en ignorancia porque a ellos les va bien el negocio. Quieren abrir la iglesia porque creen que ahora van a abrir y la gente va a hacer cola para entrar. Porque tienen toda la plata guardada, la que no han podido darte, la quieren dar en tu mano. Hermano, despierte. Bien, vamos a parar aquí porque esto es... Esto es lo que hoy quería compartir para mañana... Ya entramos en el Shabbat y dejarle el trabajo para que podamos meditar todos juntos comiendo el mismo alimento y esto es parte de la prédica de ayer que no pude terminar para poner bien claro hasta dónde podemos hacer algo y bien claro cuándo nos tenemos que ir si queremos salir de la gran tribulación. Si queremos estar guardados durante la gran tribulación hasta que Cristo nos venga a buscar. Yo le voy a hacer caso a mi Mesías, a mi Salvador, que cuando yo sé cuándo va a estar la abominación desoladora. No me interesa verla, hermano. No me interesa conocer el anticristo, que 30 días después se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Yo no quiero ni verlo, hermano. No me interesa conocer su rostro. No estoy interesado en internet. El anticristo es este, ente... Hermano, hay cosas más importantes para ver. Eso no te corresponde. Prefiero creerle la palabra que en y cuando hablan de esto. Dice, por no creer a la, a la palabra, al amor de la verdad, Dios envía un espíritu de mentira para que le crean a la mentira. Los que esperen ver al anticristo y quieren conocer lo que en él, le va a pasar lo de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a Lot? La mujer de Lot, por curiosa, vio, se dio vuelta, dejó de correr y quedó como una estatua de sal hasta el día de hoy. ¿Sabe cuántos curiosos van a quedar metidos en la mentira por no creerle la palabra de Dios? No es bueno escuchar al anticristo, es el padre de mentira, hermano. Es el inventor de la mentira. Está ahí por obra de Satanás. Lo que diga va a ser mentira, va a ser milagros mentirosos, prodigios mentirosos. Y no diga que después yo tengo el Espíritu y me va a guiar. Si el Espíritu está diciendo, no lo conozca, no lo escuche. Debería estar allá en los montes. Si usted no quiere prestarle atención a su Mesías, es su problema. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Piense, medite, prepárese. Mire su casa, la va a tener que dejar. Todo lo que tiene, se lo va a tener que dejar. Entonces, sea inteligente. Yo apresuro mis pasos, hermano, yo le creo a la palabra de Dios. Pero si este en septiembre no digo que empiece, yo digo que es muy posible que empiece. Tengo toda la ficha y anhelo como pastor, como hijo de Dios, hermano, anhelo ardientemente que empiece. Como hombre me gustaría que no empiece, porque sé las cosas que van a venir. Pero como hijo de Dios, si no empieza, Cristo no viene. Y si no empieza este año, será el otro que viene. Así que vaya viendo qué va a hacer con sus cosas. Si quiere esperar hasta septiembre, espere, hermano. Porque quizá le ayude la fe saber que estamos en la semana 70. Y si no, tendremos un año más. Ah, bueno, menos mal. Bueno, menos mal. ¿Vos crees que va a ser un año agradable el que viene? Todo va a ir de mal en peor. Va a haber altibajo que parece que las cosas se mejoran, hermano. Y va a ver como caemos para abajo de vuelta, hermano porque el mundo tiene que estar devastado cuando venga cristo el mundo tiene que estar tirado por el piso y lo que ve lo que quede parado cuando venga cristo lo, lo tira por tierra y usted tiene una esperanza que las cosas van a salir mejor qué biblia está leyendo a qué espíritu está siguiendo qué fantasía qué concupiscencia sigue creyendo que las cosas van a mejorar mañana Uy, es muy optimista, Pat. no, optimista no, pesimista. Pienso en lo peor, porque si pensás en lo peor te vas a preparar para eso. Pero si piensas que va a mejorar, no te preparas, aguantas nomás. Y cuando no puedes aguantar, porque no salieron las cosas como te dijeron, ¿qué va a ser de ti y de tu familia? Porque más bien no sea, sea un poquito más pesimista? guarde mercadería. Pastor, tengo una pieza llena de porotos. Lo felicito. Haga otra llena de lenteja. Yo no me voy a comer todo eso. No hace falta que te lo comas vos. Cuando haya hambre, necesidad en tu barrio o a gente, le vas a poder dar un plato de porotos y vas a tener la oportunidad de dar gracias a Dios por el plato de porotos que vamos a comer todo y sepan por qué Dios me ha permitido, porque le creí. Vas a tener oportunidad de predicarle cuando vengan a tu casa por un plato de poroto que le vas a dar. ¿Qué te va a costar los platos de poroto? Vende si tenés dos televisores. Vendelo. ¿Para qué quieres dos? ¿No te alcanza con uno? ¿O es uno para cada ojo? Ah, te encanta tener uno en cada pieza. Vendelo y compra una bolsa de poroto. Eso se lo dejo a usted. Pero si usted no reacciona. Hermano, después es tarde. Y sepa que todos le vamos a tener que dar cuenta. Y cada uno va a recibir su premio. El que más haya hecho, más va a recibir. El que menos haya hecho, menos va a recibir. Recuerden que en el cielo hay grandes y pequeños. Cuando recibamos el galardón en una fiesta de trompetas, de tabernáculo, perdón, hermano. Unos van a tener mucho y otros van a tener poco, otros apenas van a tener una túnica para no estar desnudo. Y todo el mundo en el cielo, en las voz del Cordero, va a saber que usted nunca hizo nada más que ser salvo. Pero va a ver a otros grandes con muchos premios y reconocimientos, porque han hecho mucho. ¿Usted cree que Pablo no tiene premios en el cielo, hermano? ¿Usted cree que Juan no tiene premios en el cielo? Ya de entrada nomás lo van a poner con doce tronos a los doce apóstoles. Son las doce puertas para entrar a la nueva Jerusalén. Y van a juzgar a cada una de las tribus de Israel. Esta es la parte que les dio Cristo por haber, por, por haber sido su seguidor y dar testimonio de Él. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo, agregar algo. ¿sí? Está muy frío hoy, y como bueno, ayer, ayer estaba un poquito más frío que hoy. Bueno, como siempre, gracias a Dios, siempre primero, hace una hora. Eh, hace sí, 59 minutos, también una hora aproximadamente. Juan Cálvarez dice: Bendiciones, pastor. Gracias por su enseñanza. Dios los bendiga en su vida. Y también saludos a todos los hermanos. Gracias por compartir tus cariños, tu amor y tu afecto. María Cecilia Ollardo, como siempre, gracias. Hermano, yo miro los nombres y ya, ni, no sé, es como mirarlo aquí en la iglesia, hermano, y, y algunos están muy lejos. A cientos de kilómetros o miles de kilómetros de aquí. María Cecilia Ollardo, buenas noches y bendiciones, pastor, y a todos los hermanos en Cristo, gracias. Esto lo hizo hace una hora también, 58 minutos. Emanuel García Ronly, saludos a la congregación, que el Señor los guarde y provea y los siga instruyendo. Abrazos para todos. Bueno, este es nuestro trabajo, hablar, abrir nuestra boca. Espero que esta sea de mucha bendición porque a todos nos toca este trabajo de hablar del Señor que Cristo viene por segunda vez. María Eva Ortega, buenas noches, pastor y hermano el, hermano, el Eterno los bendiga y los guarde acá como todas las noches, esperando las enseñanzas para aprender cada día más de su palabra. Bueno, de eso se trata y ahora no somos oidores, sino también hacedores. Así que tenemos que prepararnos porque va a llegar el mejor tiempo de la iglesia, hermano. ¿Sabe cuándo el mejor tiempo de la iglesia? Cuando somos perseguidos. Cuando la iglesia creció en Jerusalén, después que Cristo murió, hermano, después que recibieron el Espíritu Santo, Pedro se mandó una prédica y 3.000 se entregaron a Cristo. Pasó por el templo un par de días después, 5.000 se entregaron a Cristo. Donde más perseguidos eran, hermano, más reconocen a Cristo. Así que se nos viene el mejor tiempo, así que aliéntense los unos a los otros, hermanos, y hablemos del Señor que viene por segunda vez. Susana Nieva, Salud Pastor Francisco y a todos los hermanos. Gracias, Susana, por tu saludo, tu amor, tu cariño y afecto como todos los días. Sheila Jamín, gracias, hermano la conocimos también como a tantos hermanos aquí a través del canal. Dice si el Eterno los bendiga a todos. Gracias igualmente para usted y toda su familia. Alicia, Busto, bendiciones, pastor, mirándolos mientras podamos, ya que nos marcan los pasos cada día. Será peor. Los amamos y las verdades eh, a, que nos dice. Alicia y Jere, lo extrañamos mucho. Eh, gracias eh, por lo, a nosotros también. saludo a Jere, eh, saludo a usted. A, a su hija, a sus nietos y a todos, hermano, porque también los extraño y bueno, esperemos algún día ya nos vamos a juntar, seguro que se va a la oportunidad. Mayra Cárcel de García, ahora qué tal, Dios te bendiga o a tu esposo, a tu familia, a todos, gracias por estar todos los días y para seguir despertando a las ovejas, que el Padre los siga fortaleciendo y bendiciones a todos. Gracias. Mayra, siempre, no sé, con permiso, sin permiso, pero estamos poniendo eh, lo que canta con tu esposo, lo felicito y bueno, espero que eh, no sea... Eh, que te sientas honrada y nos honras mandándonos ese video que me pasaron eh, cantando Bárbaro lo felicito y, y siganlo haciendo eh, permítenos ponernos, lo ponemos un poquito antes y a, o a veces después para terminar la enseñanza así que eh, se los recomiendo gracias Cristina Prado Salón Hermanos Siervo bendiciones para todos gracias Cristina como todos los días igualmente para usted Alberto Gerviao, eh, gracias, bendiciones, pastor, y gracias por ser un verdadero atalaya. Bendecidos son aquellos que escuchan este mensaje y comienzan a ser sabios y a actuar en lo, eh, en lo que busque, y el que, busque, el que no busque, predica, el que busque, predica más light, pero nunca podrán decir que nadie les habló. Bueno, está haciendo un paralelismo. Que hay gente que no le gusta escuchar estas cosas y busca una prédica más light, más liviana, eh, más normal de cualquier iglesia o qué sé yo. Y bueno, dice, pero a la larga las cosas, el que busca la verdad, hermano, eh, tiene que escuchar estas cosas. Si uno va al médico, hermano, no va porque, eh, oye, hace tanto que no voy al médico, voy a que me dice, ¿no, hermano? Apenas te mandan a análisis nomás, ya no te gusta. Bueno, pero por algo fuiste al médico. Por algo vas al dentista. A quién le gusta ir al dentista, pero hay que ir al dentista. Bueno, ahora vos querés escuchar lo que Cristo dice y no te gusta, querés que él te diga: Me encanta tu peinado, oye ¿no? ese color de ojo, ay el rímel, hoy el rubor que te pusiste, qué lindo color te has pintado las uñas de los pies. Eso querés que te diga Cristo y que alguien salte un profeta mañana. Me ha dicho el Señor que te van a regalar un par de zapatos nuevos. Eso querés escuchar. Pues la palabra de Dios es una espada. Así que cuando sale, abre su boca. Es una espada que atraviesa tu alma. ¿Para qué atraviesa tu alma? Para matar lo que a él no le gusta. Para eso escuchas palabra de Dios. Para ir matando tú y yo. ¿Por qué se cree que hay gran, va a haber gran tribulación? Para mandarlo a los montes. ¿Para qué nos mandan a los montes, hermano? Bueno, para santificarnos. Nuestros vistas vamos a ser purificados, hermano. Si está en un monte... ¿A quién vas a ver? ¿A Mario Pereira vas a escuchar? ¿A Canal 12 vas a escuchar? ¿A Tinelli lo vas a ver? No. ¿Vas a escuchar la banda de que te guste? No. ¿No vas a tener nada? ¿No vas a tener celular? va a estar metido en el monte? Solo que vas a escuchar lo que Dios te diga a través de su Espíritu Santo. Silvia Emilce Mogui. Bendiciones, Pastor Francisco. Gracias. Igualmente, Silvia. Bueno. Si no recuerdo la primera vez que me escribo, o por lo menos con este nombre, así que gracias por sumarte a todo esto. Sh Shamina Elizabeth Alena, eh, un saludo de Chile, pastor, desde Viña del Mar. Gracias eh, por, la, por el, tu nombre, no me recuerdo, pero si me conoces, de tantas veces que he ido a Chile y en Viña del Mar estamos mucho. Gracias, que Dios te bendiga. Saluda a todos los hermanos por allá. Sabe que tengo... Eh, un corazón muy grande para todos los hermanos, he viajado mucho y bueno, y dice, acá estamos escuchándole, gracias, una carita me alegra que puedas escuchar, no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos, somos humildes, nos santificamos y queremos gritar a los cuatro vientos que Cristo viene por segunda vez, ayúdame desde, desde Viña Viñalmar Mar también a hacerlo. Gabriela Ayala, el saludo, pastor. Eh, familia, de la familia Ayala, gracias. Gabriel, de, eh, son de Rosario, así que gracias. A veces ya con el nombre, ya más o menos me ubico geográficamente dónde está. Eh, Martín Sosa, bendiciones, Patoria, hermano. ¿Cómo es el tema de los 120 jubileos? ¿Cómo es el tema de los 120 jubileos? Hay una pregunta. Bueno, en Génesis 6.3, eh, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre por la maldad que haya, iba a, venir, iba a mandar el diluvio. Y dice una frase, dice, no voy a contender el hombre para siempre, Génesis 6.3, sino que 120 años será su vida, porque no son más que una creación, de poca palabra. Cuando habla de 120 años, eh, ejemplo, Abraham, dos mil años después, tuvo, murió con 175 años. No estaba hablando de 100 años, años de vida, sino de 120 años jubileos que es una medida de tiempo de nuestro creador. Se basa en siete años semita, seis años trabajar a la tierra y el séptimo año de descansar. Lo haces por siete veces, siete por siete, cuarenta y nueve, y el año siguiente es el año jubileo, donde todas las deudas se perdonan y el que perdió la tierra la vuelve a recuperar, el que le fue mal vuelve a empezar, porque Dios siempre vuelve a empezar. Entonces... Desde Abraham, desde Adán hasta Moisés, hubo 2000 años. Si 2000 años lo dividimos en jubileos, son 40 jubileos. ¿Sí? 40 jubileos por 50 años, 5 por 4, ahí lo tienes, son 20, o sea, 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo, hubo 40 jubileos más, 2000 años. Ya tenemos 80 jubileos. Y desde Cristo. Hasta nuestros tiempos, cualquiera diría, estamos en el año 2020, ya no hemos pasado. Para que vea que no sabemos en qué año vivimos. Si empezamos con un calendario juliano, seguimos con un gregoriano porque tenía demasiado error y tenemos cuántos años de error, hermano. Porque Dios cuenta los días y los meses de una manera muy distinta que el emperador Julio o el emperador gregoriano. Gregorio, ¿me entiende? Entonces por eso parece que estamos pasados. ¿Cuándo el jubileo 120? Bueno, cuando Cristo predicó en una sinagoga en el día de Yom Kippur, dijo: Este es el año agradable, y esto es lo que el profeta Isaías dijo de mí. Los quisieron sacar afuera y lo llevaron unos kilómetros más allá para tirarlo de una montaña. Porque decían que era Azazel, era un Yom Kippur. Pero predicó y anunció el año agradable, el año jubileo. Desde Cristo hasta aquí, ¿cuándo se va a hacer cumplir el último, el 120, a los 2.000 años? Bueno, va a ser en el tribunal de Cristo. Una vez que el tribunal de Cristo venga a Cristo el primero de un séptimo mes, al final de los siete años, la semana 70, diez días después va a ser el tribunal de Cristo y una vez que pasemos, bienaventurado, y no los quiero ni ver a los otros, Mateo 25, va a sonar largamente el shofar y la cuenta viene a cero no importa cuántos errores hemos tenido él decide por amor perdonarnos y empezamos de nuevo el 120 jubileo se toca fuertemente y largamente el sofá, espero que haya sido contestada tu pregunta y si no tenés un par de videos más para ver Pastor Ronly dice Manuel García Ronly, Pastor los temas musicales que hacemos con mi esposa Mayra no tienen derechos de autor, están para compartir libremente, gracias por el apoyo, bueno eh, gracias por decírmelo, yo, eh, yo también comparto eso. Eh, algunos me dicen, Pastor, ¿le puedo grabar una canción? Si, si no es mía, no, pero lógico, tengo que ponerle a nombre mío porque por, por productividad intelectual, por lo que sea, pero en realidad, ¿quién me da las canciones? El Señor, no es que no son mías. Es como aquello que para escuchar una predica tiene que pagarle, uy vaya. ¿Cómo le va a pagar si el Espíritu Santo que inspira para dar la predicación? Ahora, si es de ellos, pagale, hermano. Ahora, si vos querés escuchar a un músico, pagarle una entrada, bueno, porque son ellos. Pero en caso de nuestro hermano, nuestra hermana Mayra, piensa lo mismo que yo. Si las canciones que cantamos son las que Dios te da, no es para hacer negocio con ellos, es para compartir. Ellos comparten su ministerio, lo, lo ponen ahí como predicar la palabra. No se predica por, palabra, por plata, se aplica por pasión, hermano. Y cuando alguien canta, por pasión, por amor. Y perdemos, y tomamos, y nos tomamos el tiempo, y gastamos el micrófono, en consolas, en un montón de cosas para poder grabar esto. No para hacer negocio, para compartir nuestra fe y apoyarnos los unos a los otros. Así que gracias por. No, yo creo que yo también me siento apoyado por ustedes porque piensan lo mismo que yo. Y todo el que me conoce sabe que yo pienso así. Por eso, simplemente, por respeto, pregunto. Si me permiten, porque para mí es una bendición, y está excelente lo que han hecho, eh, muy profesional y muy lindo. Cantan los dos hermoso, tocan muy bien, y bueno, y lo hacen con mucho cariño, muy del corazón. Entonces me gustaría aprovechar la plataforma <coughs> del canal para ponerlo. Así que gracias por permitirlo. Fuerza y adelante. Alejandro Cáceres dice, Ale, a, Alejandro Cáceres, fuerza y adelante. Pastor Francisco, eh, eh, hay uno más, perdón. Elvio, eh, Elvio Albana. Eh, muchas gracias por enseñarnos, Pastor Francisco. El Eterno lo bendiga a usted y a su familia, hermanos eh, eh, y a todos los hermanos que estén escuchando. Gracias, Elvio, como siempre. Una persona que siempre está. Agradece por la enseñanza. Yo agradezco porque están ahí, por aguantar mi, lo que sale de nuestra boca. Que no predico a usted, yo también me predico a mí mismo. Eh, Alejandro Cáceres dice: Fuerza y adelante, Pastor Francisco, desde Chile, Viña del Mar. Un abrazo al Señor. Bueno, mire cuánta gente de Chile. Eh, no está escribiendo y que pueden ver y siempre lo digo los tengo muy fuerte en mi corazón calculo del año 87 88 que viajábamos a Chile en una camioneta en la parte de atrás hermano no sentado en el asiento arriba de un colchón sí así que mire los viajes que hacíamos a Chile con el frío y con todas estas cosas hermano pero bueno y hemos conocido y tengo tantos recuerdos tanta gente que me dejaba su pieza para que yo duerma hermano Nunca me gustó ir a un hotel, me gusta quedarme en la familia, porque cuando voy a un lugar me debo por entero y hacen un esfuerzo grande para que podamos estar allá, así que yo también hago todo mi esfuerzo. A veces nos quedamos hasta las 3, 4, 5 de la mañana hablando, tomamos un té y a la cama, y al otro día radio para acá o, o campaña. O prédica o enseñanza, lo que sea. Bueno, hermano, siempre lo hemos hecho así, por eso eh, me hace feliz saber que mucha gente de Chile todavía nos tiene presente porque yo también los tengo presente Bueno, mañana, 20 horas, vamos a estar en este lugar para compartir una parte más de la palabra. He eh, hecho este parate, si le puedo decir, no es un parate, es poner pilares sobre la Semana 70 para que no se pase de la raya. Sepa y entiende, Cristo quiere que sepamos todo. Sí, está todo revelado. Tenemos que tener el entendimiento para entenderlo y la tenemos que tener clara hasta dónde llegan nuestros pasos, porque ahora lo va a hacer a través de sus dos testigos y los 144 mil. Terminó el trabajo nuestro, el tiempo que Dios nos dio y le tenemos que dar respuestas de lo que hicimos. Si hicimos lo que él nos mandó en tiempo y forma, recibimos premios. Y si no hicimos lo que Dios nos mandó, se nos acabó el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, y ahora vamos a tener que rendir cuenta con todo lo que Dios nos ha dado, porque no lo hicimos. Así que, por favor, recapacite y vamos hacia adelante. Dios mediante, nos vemos mañana, 20 horas, y si así Dios lo permite. Gracias.